Bueno, continuamos en la Feria Vocacional de la UIA 2013. Ahora nos encontramos en el stand de Ingeniería Industrial y vamos a escuchar las palabras del profesor Alfonso Meneses, que está dando la explicación a los estudiantes que vinieron a la gira. Escuchemos. Puede ser también un gerente general y también te vamos a formar para que puedas tener tu propia empresa, puedas formar también tu compañía, porque un ingeniero, una ingeniera es un directivo también, es un empresario. Le vamos a formar en eso en nuestra universidad. Así es que tiene un futuro por delante en ingeniería industrial. También estás pensando que ingeniería, qué complicado, ¿verdad? Ahora, qué complicado, qué difícil, hay mucha matemática, hay mucho que razonar. Pues en realidad hay matemática y hay mucho que razonar, pero no es difícil, como todo, es de estudiar y llevarlo. Llevamos solamente dos cálculos, cálculo 1, cálculo 2. También tenemos física, una física aplicada a la ingeniería. Si ustedes ven, pueden tomar uno de estos, por favor, los que están cerca. Y van a observar en esta primera parte las materias que tenemos: administración, introducción a la ingeniería, contabilidad, contabilidad de costos, finanzas. Hay mucha variedad de materias en la ingeniería. Nos encontramos con... Ok, estudiante, ¿dónde? ¿Cuál colegio vienes? Lisa de Pavas. ¿Y cuál es tu nombre? Giancarlos. Ok, Giancarlos, estando aquí en la feria vocacional, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Por qué estás buscando? Odontología. Ok, ¿por qué te gustaría estudiar odontología? ¿Cómo? ¿Por qué te gustaría? Porque ayudar a la gente, a sus dientes. ¿Y tienes alguna universidad pensada en estudiar ahorita? No, estoy viendo en estos momentos todavía. Ok, gracias Giancarlos, suerte. Bueno, y eso ha sido desde el stand de Ingeniería Industrial. Vamos a ver el resto de los stands aquí en la Feria de Vocacional de la UIA 2013.